Bueno, se viene el Día del Padre. ¿Pediste algo? ¿Pedís habitualmente para el Día del Padre o dejás que te sorprendan? No se pide. No. No decís, ay, me gustaría para el Día del Padre que me regal. No. Sorpresita. Eso de los chicos hace. Claro. Bueno, y nosotros sabemos que los precios están por las nubes. Así que Anto Pizzetta estuvo haciendo esta recorrida para ver qué le podemos regalar a papá. Según el INDEC, la inflación de mayo fue de 5,1% y llegó al 60,7% en los últimos 12 meses. Cada vez se vuelve más difícil para los sectores de clase media y baja mantener el estilo de vida. En un año, la ropa y el calzado aumentaron más del 73%. Por eso muchas familias deciden venir a buscar Avellaneda el regalo para papá porque saben que lo van a conseguir a un precio mucho más accesible. Bueno, Mayra, se acerca el Día del Padre y muchas familias eligen venir acá para comprar regalos para papá. ¿Qué es lo que más las personas eligen llevarse? Y lo que más eligen son buzos, joggings, conjuntitos. Me piden mucho que le haga conjuntitos con combinaciones, remeras, chombas. Más que nada los padres vienen a buscar lo que es babuchas frisadas, camperas, remeras de abrigo, como son las... Acá, por como puede ver, los busitos de acá que vienen con frisa... Cosas así, todo más que nada abrigado, ¿viste? Pero hay algunos que también se lanzan por lo rústico. Mira, lo que lleva mucho son camperas, suéteres, jeans, las camisas leñadoras están saliendo y bueno, y ahora las parcas. Y aproximadamente un conjunto, 9.000 pesos, 10.000 pesos. Y nosotros vendemos mucho por mayor, mucho mayorista viene acá, para locales y demás. Tenemos un montón de prendas que salen bastante, como por ejemplo los pantalones de jeans. Eso es lo que más también está saliendo. Y varía, entre 10 lucas, 20, depende de lo que viene a comprar, porque hay algunos que quieren ser algún arregladito, o sea, una camperita, y otros que se exageran más y le llevan más cositas. Es depende del amor que le tenga uno al padre también, ¿viste? Y también el bolsillo, porque también tenés que cuidar el bolsillo.